No había nada en el cielo estrellado esa noche que hiciera sospechar las cosas extrañas y misteriosas que irían a suceder pronto. Mientras los confiados Muggles dormían, una enorme moto con un gigante montado aterrizó en la oscuridad. El gigante, llamado Hagrid, dejó un bulto envuelto en sábanas en la puerta del número 4 de Private Drive. Dentro había un bebé acurrucado. Harry Potter, el niño que vivió. Durante los siguientes 11 años, Harry vivió con sus horribles padres adoptivos, los Dursleys. Hasta el día en que el destino le hizo llegar una carta invitándolo a asistir al colegio Hogwarts de magia y hechicería. Harry llevó a Harry al callejón Diagon para comprar una lista de material escolar de lo más rara. Mientras estaban en Gringotts, el banco de los magos, Harry recogió un paquete arrugado de la cámara 713 y le mencionó a Harry que el paquete, fuera lo que fuera, estaría más seguro en Hogwarts. Poco después, Harry tomó el expreso de Hogwarts en el andén 9¾, dejando el mundo Muggle bien atrás. Dumbledore se levantó. Este año, el pasillo del tercer piso está fuera de los límites para todo aquel que no quiera sufrir una muerte dolorosa. Harry se sentó bajo el sombrero seleccionador, esperando que sería elegido para entrar en Gryffindor y no en Slytherin. En Slytherin no, ¿eh? Le susurró al oído el sombrero. Podría ser genial, todo está aquí en tu cabeza y Slytherin te ayudará a alcanzar la gloria. ¿No? Bueno, pues si estás seguro, mejor que sea Gryffindor. Al colegio Hogwarts de magia y hechicería. Soy Albus Dumbledore, vuestro director. Hogwarts esconde muchos secretos, Harry, así que busca detrás de cada puerta. Pero recuerda que no todos los secretos merecen la pena. Por ejemplo, esta misma mañana me despisté y di con una sala llena de ranas de chocolate. Pero cuando regresé, las ranas de chocolate se habían convertido en un montón de asquerosos cangrejos de fuego. Ahora sube las escaleras y a clase. No llegues tarde. ¡Hey, Harry! ¿Te acuerdas de mí? Ron Weasley. Mis hermanos Fred y George tienen algo que enseñarte. Sígueme. Podemos enseñarte a defenderte por Hogwarts. Como eres de primer año, tienes mucho que aprender. Síguenos y te enseñaremos una lección secreta. Luego te veo en la clase de defensa contra las artes oscuras. Buena suerte, Harry. Te vamos a enseñar a trepar. Corre hacia la estantería y no pares, subirás solo. Sobre la estantería hay una grajea vértigo de todos los sabores. Recoge todas las grajeas que puedas y búscanos en la siguiente sala. Vamos a saltar.
Corre hacia el borde y pulsa el botón saltar para cruzar de un salto. Si te caes, podrás volver a subir y empezar de nuevo. Búscanos en la siguiente sala. Tomaremos el atajo y te veremos allí. ¡Vaya! ¡Pero si es el canijo de Potrecillo! Es Pips el Portergeist. Siempre está armando lío. A Pips no le gustan los de primer año, así que ten cuidado. ¡Joven Potter, eres feo! ¿Qué le vamos a hacer? ¡Soy! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Le estás pillando el tranquillo! En Hogwarts encontrarás todo tipo de regalos mágicos. Para seleccionar uno, pasa por encima de él. Las ranas de chocolate te dan energía. Es divertido recoger grajeas Vertibo de todos los sabores. También las estamos recogiendo. Necesitamos 25 grajeas, Harry. Vuelve cuando las tengas todas. Ven a vernos y te indicaremos el camino para ir a clase. Gracias, Harry. No lo habríamos hecho sin ti. Necesitamos las grajeas para unos... experimentos. Toma, este cromo es para ti. Te lo has ganado. Sube por la salida secreta sobre las estanterías para dar tu primera lección de hechizos. ¡Buena suerte! Vaya, 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 pero si es el famoso Harry Potter. Soy Draco Malfoy, y será mejor que me respetes. Estos son mis compañeros de Slytherin, Crabbe y Goyle. Está claro que los Slytherins vamos a ganar la Copa de la Casa y la Copa de Quidditch. Será mejor que te apartes de nuestro camino, Potter. ¡Vamos, chicos! Camino, Potter. Mantente alejado de este pasillo si sabes lo que te conviene. Hola, Harry. Soy yo, Hermione Granger. Nos conocimos en el Expreso de Hogwarts, ¿te acuerdas? Defensa contra las artes oscuras es por esta puerta. Sígueme. Soy el profesor Quirrell. Hoy vamos a aprender a protegernos contra la magia oscura con el hechizo Flipendo. Este es el símbolo para el hechizo Flipendo. Ahora mantén pulsado el botón del ratón. Repite el mismo patrón y suelta el botón.
¡Muy bien, Potter! 5 puntos para Gryffindor. Vuelve a intentarlo, Potter. Con más puntos al final del año gana la Copa de la Casa. 10 puntos para Gryffindor. Y otra vez, Potter, a ver qué sabes hacer. ¡Increíble, Potter! ¡Un hechizo perfecto! 15 puntos para Gryffindor. Vuelve a intentarlo, Potter. Un esfuerzo respetable, pero no del todo correcto. Espléndido. Ahora podéis entrar en el desafío Flipendo para practicar el hechizo. Sígueme, Potter.